Sí, muy contento porque inaugurar siempre una escuela o la modificación estructural de la misma es un motivo de satisfacción. Ya los niños van a estar en ambiente, mejor ambiente pedagógico para poder absorber más el conocimiento y lógicamente eso va a redundar en menor deserción escolar, en mayor grado de escolaridad y todo para bien de la población. Pues sí, la alianza privada en este aspecto solo desarrolla el aspecto administrativo y lo hace con mucha transparencia, con mucha eficiencia sobre todo, y esa eficiencia nos da un gran valor agregado que es el tiempo. Muchas veces cuando las entidades estatales se ponen a hacer estas cosas se tardan mucho, ¿verdad? Entonces mejor hacerlo a quien sabe hacerlo y que lo puede hacer más rápido. Mejorando el sistema educativo, que es una prioridad del presidente Juan Orlando con el presidente del Congreso, hemos venido aquí a este caserío donde conjuntamente con la Asociación de Agrolíbano, ellos han hecho la construcción, pero con fondos del Estado del presidente Juan Orlando, en el cual esto es el resultado de lo que tenemos, de lo que hemos estado haciendo y continuaremos haciendo tanto en educación como en lo que tiene que ver agua. Muy contenta porque este proyecto, gracias a Dios, beneficia a cerca de 700 estudiantes en tres escuelas donde estamos haciendo mejoras de infraestructura. Esto forma parte del programa de Escuelas 5 Estrellas. Gracias a la gestión que inició la comunidad, que acompañamos nosotros, se lograron este financiamiento a través de fondos y de COAFIS. Y hoy es una realidad la mejora de estos centros educativos donde se completen las aulas que se necesitan para educación secundaria. Y estamos muy contentos y agradecidos y de COAFIS, con el ministro Mario Pineda, con el doctor Oliva que nos acompaña hoy a la inauguración, porque esto tiene muy alegre a las dos comunidades donde estamos inaugurando nuestro proyecto.